Un total de 2.515 millones de pesos es la cantidad que el gobierno federal tiene contemplada este año para dar inicio a las obras del proyecto en el Istmo de Tehuantepec. Entre las acciones que se prevén para arrancar son la rehabilitación de la vía del ferrocarril y carretera, además de obras portuarias, las cuales representan el 31% de los 8.000 millones de pesos del total que se destinará a estos trabajos dentro del presupuesto 2019. Plan de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec https://t.co/j1f7if3h3 Andrés Manuel, @lopezobrador/. December 23, 2018. En este contexto, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCTE, Javier Jiménez Espriu, refirió que para las acciones de modernización portuaria se contará con inversiones por 1.500 millones de pesos para este año. Respecto al desarrollo de la línea férrea para el transporte de carga, el funcionario federal precisó que se destinará un total aproximado de 645 millones de pesos, los cuales, incluso, permitirán la generación de 100 empleos directos y 400 indirectos. Otro de los beneficios que se obtendrán con estas obras en el Istmo de Tehuantepec son el aumento de la seguridad y el volumen de carga, además de que disminuirá de 8 a 5 horas el recorrido entre los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos. Computer mouse right finger https://t.co/w4mawa3rmhd. Anteriormente, el político tabasqueño anunció que, con el objetivo de apresurar los trabajos de construcción, los responsables de las obras tendrán que trabajar 16 horas diarias. Con información de Facebook Andrés Manuel López Obrador y La Neta Noticias. Foto ilustrativa tomada de Twitter @sierrascorp. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.